It is 1850, and Aracena San Juan begins to carve the insides of the Sierra looking for silver or maybe copper, but he finds a bigger treasure, what we call today the Cave of Wonders. An Andalusian documentary short film tells us this story and shows one of the most visited places in Andalusia, as it has never been seen before. Se dice que una imagen vale por mil palabras. En este caso, estas imágenes, pues, modestia aparte, valen por mucho más. Because Into the Cave of Wonders is the first documentary in the world that has been shot using HDR technology. Yo creo que en España ni en el mundo. Yo creo que algo así no se ha hecho nunca. The result is a visual experience built with photographs, millions of them. Consiste en mezclar varias exposiciones, varias fotos con distintas exposiciones. Con diferente luz cada una. Al mezclarla, no de cualquier manera, sino con inteligencia, podamos ver iluminado o podamos ver con información toda la localización. Una imagen que muchos llaman hiperrealidad, en la que se ve más de lo que vería incluso el ojo humano. This short film has had a successful film preview through YouTube and Vimeo, and surely will start to be shown at international festivals. En una semana ha tenido casi 200.000 visitas, de los cuales solo un 10% son en España y el resto en el mundo. Tenemos invitaciones ya firmes de un festival en Portugal, otro en Italia y creo que había otro por Estados Unidos. Just music and images, no words. Sentíamos que las palabras se interponían en la narración. So then, silence.